Hola a todos. Estoy aquí porque yo quiero mostrarles que yo puedo hablar en español y también es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños y tengo 20, 28 años. Sí, es muy loco que ya casi tengo 30 años. Es muy loco. Pero quiero hablar un poco de mí. Me llamo Danny o Deno y vivo en los Estados Unidos. Ahora estudio español. También mi padre es de los Estados Unidos, pero se crió en Colombia. Porque mi abuela, la madre de mi padre, es colombiana. Y por eso quiero aprender español. Mi español no es perfecto porque mi padre no me enseñó español. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. También en unos días mi familia y yo vamos a de vacaciones. Vamos a visitar muchos lugares aquí y también en México. Primero vamos a Las Vegas, vamos a quedarnos allí por 3 días y después vamos a Los Ángeles, California. Vamos a tomar un cruise desde Long Beach a Los Ángeles y cruzamos por 4 días y 4 noches. Tengo muchas ganas de ir. Porque va a ser mi primera vez en México. Primero, en el cruise, vamos a visitar una isla, se llama Carolina Island. Carolina Island, o como se dice en español, la isla Carolina, es una isla pequeña al oeste de California. Y después, vamos a visitar México y luego regresamos a Los Ángeles y vamos a quedarnos allí por 2 días y luego regresamos a Ohio. Sí, he estudiado español por casi 3 años o no, casi 4 años. Ahora estudio con un programa se llama Pemsley, es un programa muy muy bueno. Por supuesto he estudiado español en mis escuelas. He estudiado español en mi escuela secundaria, pero no he aprendido mucho ahí. Y también he aprendido español en mi universidad, pero también no he aprendido mucho español ahí. Así que ahora estudio con programas. Mi programa favorito es Pimsleur. Y también estudio con otras cosas. Estudio con Duolingo. Duolingo es un sitio muy bueno. Estudio con otras cosas. Veo videos en español todos los días. Y creo que es muy importante estudiar todos los días. Pues no todos, pero por lo menos 5 días de la semana. Por ejemplo, yo estudio 5 días, estudio el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Sí, es muy importante. Y también creo que es muy importante para la gente aquí en los Estados Unidos aprender español, porque cada año viene mucha gente de países en Latinoamérica que solo habla español, que solamente habla español, y por eso creo que es muy importante para la gente aquí, los unidenses en los Estados Unidos, debe aprender español. Sí. ¿Qué más? Mis vecinos son mexicanos.
Hay mexicanos en mi ciudad, pero no tanto como Los Ángeles o California o ciudades como eso. Disculpe, creo que me estoy resfriando. Pero sí, tenemos latinos aquí. La mayoría de los latinos aquí son mexicanos. Y también tengo dominicanos y puertorriqueños. Sí. Y por eso creo que es muy importante aprenderlo. Y tengo muchas ganas de ir. Tengo muchas ganas de visitar México. Pero porque nunca he estado allí antes. Nunca he estado allí antes. He estado en un país de Latinoamérica. He estado en Colombia, por supuesto, porque mi abuela es de Colombia. Y es todo. Sí, es todo. He vivido en muchos países, en otros países. He vivido en Alemania, he vivido en Corea, como se, no sé cómo se dice en español. Y los Estados Unidos. He visitado otros países, Colombia, Bahamas, y va a ser mi primera vez en México. Nunca he estado allí antes. Así que estoy muy contento y tengo muchas ganas de ir. Sí. Sí, tengo muchas ganas de ir. Pero es todo por hoy, porque en unos minutos tengo que irme. Y sí.